Saludos, buenas noches, bienvenidos nuevamente a Tertuliano en Cuarentena, espacio accidental e intencional en el cual dialogamos juntos y juntas. Esta noche este, tenemos a Frances Negrón Montaner y va a estar compartiendo un poquito eh, sobre lo que ha sido la, la travesía de su vida y los innumerables proyectos que a mí están, que estoy con una una piquiña por saber más de ellos, porque en realidad me interesan las muchas propuestas súper interesantes que ya ha estado de, por delante o también ha contribuido y colaborado. So, sin más preámbulos, vamos a traer la hora acá. Saludos, saludos, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias por sacar este espacio en medio de, de, de estos tiempos tan inciertos. Y, y para dialogar un poco, conversar y, 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 y ver en qué ha estado aventurando, de las cosas que ha hecho y también hablando un poco sobre el enmarcador en que nos encontramos. Y hablando de eso casualmente, eh, sé, sé que no está en Nueva York ahora, está en, en la Florida. hablaron un poco sobre cómo ha sido estos últimos ya cuatro meses para ti, cómo, cómo te han cogido, cómo te han tomado estos cuatro meses y y danos un, una, una pintada ¿no? de cómo ha sido para ti también la, 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 los pronósticos o las detecciones o, la, o lo que tú has leído en el ambiente que ha salido a superficie a, a, a causa de, de este tiempo de pandemia. Bueno, yo comencé la pandemia en Nueva York, eh, o sea, ahí me encontraba cuando, cuando se anunció, aunque ya nosotros nos habíamos puesto en cuarentena un poco antes cuando empezamos a leer las noticias y pienso que esa cautela vino de los tres años que yo había dedicado a estudiar catástrofe eh, luego del huracán María en Puerto Rico eh, y entonces luego nos movimos a la Florida antes de que este lugar se convirtiera en, en el epicentro de la pandemia eh, por razones médicas de un familiar que vinimos a cuidar. Y claro, durante el proceso de estar aquí, pues estalló este, esta localización como el epicentro. Eh, desde el principio de, y de lo que pude escribir, eh, pues yo lo que veía en términos de, de, del impacto era que había un, una brecha muy grande entre aquellos de nosotros que llevamos ya tiempo identificando. Eh, las fallas de infraestructura, el impacto del neoliberalismo sobre eh, las estructuras de salud eh, y las personas que parece que por primera vez se empiezan a dar cuenta y eso fue mayormente la respuesta en Estados Unidos, no? Eh, no podemos creer que nuestro, eh, el estado de la infraestructura de salud, no podemos creer que eh, somos de, de los pocos países en el mundo que el seguro de salud está atado al empleo, o sea que cuando pierde el empleo pierde el seguro de salud. Eh, no podemos creer que no hay presupuesto para apoyar a los médicos y a las enfermeras y otros profesionales de la salud. Y esas son todas cosas que, pues, que aquellos de nosotros que llevamos ya viviendo en Puerto Rico o eh, estudiando la situación de Puerto Rico, pues estábamos bastante familiarizados, ¿no? Eh, o sea, que un poco mi primera respuesta fue: pues, esto no me sorprende de demasiado. Este. Y también yo pienso que uno desarrolla algunas, un repertorio de respuesta también para, para afrontar ese tipo de situación, que otras personas este, eh, por primera vez se encontraban con un reto de esa magnitud. Y de hecho te, pude escribir una cosa que se llama Staying Alive en Puerto Rico, eh, que eh, también mira cómo los movimientos sociales eh, que se desatan a raíz del neoliberalismo en muchos lugares del mundo, incluyendo Puerto Rico, eh, son movimientos que... Que ponen el centro de todo la vida misma, que es lo que está en peligro en, este, en esta coyuntura de todas partes, tanto del cambio climático como del sistema económico, eh, las prioridades uh -huh. políticas y demás. Y entonces, en ese sentido, tampoco me sorprendió demasiado, aunque el, lo que desató el movimiento era algo diferente en Black Lives Matter. Eh, Black Lives Matter pone la vida nuevamente al centro. Eh, y, y recientemente pues, estaba en un diálogo con Alexandra Yujas en el, en el podcast de ella y estábamos hablando eh, de qué manera tanto la coyuntura de pandemia como la coyuntura Black Lives Matter nos indica hasta qué punto eh, Estados Unidos y el resto del mundo eh, aún se encuentran en una estructura social-política que podríamos llamar de colonialidad. O sea, una sociedad donde hay que decir Black Lives Matter es una sociedad que no ha trascendido de ninguna forma las categorías y las epistemologías y estructuras de poder del colonialismo. O sea, que esas han sido algunas de las reflexiones que he tenido durante este periodo. Eh, es, 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 fuerte, es fuerte píldora para tragar si no se da la oportunidad de, de que, como que como tú lo dices, no una sociedad que tiene que gritar a los cuatro vientos o que tiene que verse enfatizando que un grupo grande en su sociedad importa. Es una sociedad que, que parece haberse descarrilado desde hace mucho, mucho tiempo. ¿eh? Si, si en algún momento estuvo carrilado, para empezar, ¿no? que, eso no, yo otra, que otra es estructural, co es completamente estructural. No creo que ha ido por un mejor camino en ningún otro momento. Exacto, sí. El andamiaje que ha formado uh -huh. ha creado lo que ha creado, valga la redundancia. O sea, no, no, no es accidental como, como se quiera. Como se quiera de manera escapista a, a, a asumir, ¿no? Este bregar con el problema, con lo nuclear, no, no se ha bregado, y se ha bregado con, con sacar un barrito aquí y otro acá, y no bregar con lo que, con, con lo apremiante, que porque es lo más difícil. Y es lo más difícil que es verse uno en el espejo y verse que uno mismo es el problema. Como la sociedad no, realmente social. Tiene que ver con el poder más en general. Exacto. ¿no? Eh, tiene, que poder, eh, tiene que ver con cómo el racismo juega un rol fundamental en la hegemonía blanca sobre todas las estructuras de poder, eh, cómo el racismo en sí mismo es productivo para el capital, y lo ha sido históricamente desde el principio, la, por, por lo menos en las Américas. Eh, o sea que en ese sentido, pues, no es simplemente algo que tú puedas eh, decir, eh, lo voy a resolver, porque está en un entramado completo, ¿no? Claro, claro, hay, hay, hay definitivamente este, que hay que urgir, ¿no? Y hay que levantar esa voz, esa voz profética, pero esa voz profética nos llama a denunciar el sistema, como tú dices, un problema sistémico, no un problema que, que ocurre desde el vacío. Y entonces, pero ese proceso de reflexión sistémico, ¿no? Este los que están ahora mismo a cargo del poder, me parece que, que lo mejor es crear la ilusión de cambio antes de bregar con la deconstrucción, que la deconstrucción es el desprivilegiarse de, de por qué estoy en esta posición, estoy en esta posición porque, porque tuve el hombro del, del, del de abajo que me pude montar encima de su hombro. Este, hablaron... Que, que, que hay siempre cambio. ¿Mm? O sea, siempre hay cambio. Eh, el, la problemática más bien es, que, es cómo esos cambios eh, eh, van de la mano de unos reajustes de poder para reproducir estructuras de poder eh, hegemónicas, ¿no? O sea que hay una correlación de fuerza entre el cambio y el poder y eh, distintas coyunturas tienen distintas correlaciones. Eh, en ese sentido es una, es una lucha que, que ha estado está ahí desde el principio y continuará hasta que haya un proceso de transformación de raíz radical. Vale, y, y, a, y, a, eso, y a eso se aspira. En, eh, y lo digo muy muy... Eh, Hablando de las diferentes comunidades que están en los mares, ¿no? Hablar de las comunidades nativo, nativoamericanas, hablar de todas estas comunidades que son las que más directamente han sido afectadas, ¿qué, ¿qué parte del proceso tienen? ¿Qué parte del cambio en ese proceso están siendo incluidas esas comunidades? O solamente es que no, porque no, no les conviene. En, 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 a lo largo de tu vida, ¿no? Este, Frances, eh, de, 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 de tu vida en todo amplio, desde de, de niña, de pequeñita, este, uh -huh. ¿qué, qué, qué, qué momentos tú entiendes han sido formativos para ti, qué momentos, qué encuentros, qué coyuntura tú puedes eh, hacer alusión a que tú entiendes que han sido de de mucho, de mucho valor, de mucho valor para ti. Y si puedes compartir tres episodios, tres instantes o tres procesos, ¿no? Por los cuales tú Pasado porque me storytelling. Yo creo que hay, 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 poder en, hay poder en el storytelling y también hay poder en, el, en, en tanto el autor como el receptor en escuchar mm -hmm. esa historia. So, si sientes compartir tres historias o más, las que tú quieras, no, no hay problema con bueno, eso. Mira, ahora mismo, yo estoy eh, tengo una película en postproducción que va a hablar de algunos de esas, esos momentos de la niñez, como de edad. 6 a 14, más o menos. Eh, no voy a hablar de eso porque ya lo verán en la película. Eh, no spoilers. Otros eh, fundamentales, eh, pienso que las dos veces que yo migré a Estados Unidos antes de mudarme a Estados Unidos definitivamente fueron bien fundamentales, ¿no? Eh, un poco de la primera, eh, cuando yo tenía unos ocho años, eh, mis padres se fueron a vivir a Long Island a, para estudiar sus estudios eh, graduados. Y, y tuve como mi propio West Side Story, un poco ¿no? en la escuela, eh, sin tener ninguna de las hmm. referentes ni las categorías para entenderlo, no lo entendía hasta retrospectivamente. Eh, pero sí habían eh, comentarios y a veces hasta pequeñas agresiones físicas por parte de los estudiantes italianos y de otros grupos eh, hacia mí por ser puertorriqueña y yo pues realmente no tenía categoría de raza eh, eh, étnica o diferenciaciones de grupos al principio llegué a tenerlos eventualmente porque era una vivencia ¿no? eh, otra cosa que noté y, y fue algo que me me impactó en, para el futuro fue que cuando yo regresé de Estados Unidos a Puerto Rico, una escuela pública en Villanuevares, eh, me acuerdo que el, la clase de ciencia eh, estaba, eh, la tomábamos en una estructura que era bastante precaria. Eh, a pesar de que la escuela era considerada una de las mejores escuelas públicas, eh, escuela modelo y demás. Eh, y recuerdo que la escuela que yo había ido en... En Long Island, era una escuela que para mí parecía una universidad de grande y de los recursos que tenía, ¿no? Físicos, simplemente la infraestructura, ¿no? Eh, y eso empezó, pues, o continuó una línea que ya tenía de más pequeña, era ¿y por qué? <laughs> era como, ¿y por qué eh, en, e en, ese, en ese lugar donde yo vivía eh, había tantos recursos para los niños y en este otro lugar no los hay, ¿no? O sea que eso fue una cosa, diría que formativa. Eh, la segunda que, que eh, viene mucho a colación cuando me preguntan es el verano que yo pasé como asistente de investigación, digamos, de mi padre, quien es historiador del siglo XIX en Puerto Rico, eh, donde él tenía un proyecto de ella, de, de varios libros sobre la esclavitud urbana en Puerto Rico. Entonces, parte de mi trabajo era eh, ir a mirar los... Eh, Registros de esclavos y hacer anotaciones uh -huh. de acuerdo a las preguntas que él me había dado. ¿no? Entonces, noté en ese trabajo, eh, no solamente entender que había, habido, que había habido esclavitud en Puerto Rico, eh, hace no tanto, estamos hablando, esto está ocurriendo en los 70, en los 80, temprano en los 80, eh, o sea que más o menos de hace 100 años, pues esto era una, una práctica legal. La, la, la ley del, de la nación, ¿no? del, del lugar. Eh, y notaba cuando eh, anotaba lo que se me pedía, eh, que se hacían muchas observaciones sobre el estado físico de la gente. Que si les faltaba una oreja, o si eh, un brazo, o, o qué tipo de marca tenían los cuerpos a raíz de eh, estar esclavizados en ese sistema. ¿no? Eh, o sea, que yo diría de que esa es otra... Otra coyuntura que me formó y, y, y creo que también orientó muchos de mis intereses e interrogantes de investigación y de lo que he hecho en, otro, en otros medios, en otras formas. Eh, y pienso en la universidad, este, el haber eh, definido mi sexualidad como lesbiana en aquel momento, el lenguaje que se utilizaba, este. Fue también algo muy importante y muy transformador. Este, en aquella época yo pertenecía a varios grupos eh, políticos y eh, e incluso uno que se comenzó en la universidad. Uh, y era un momento donde eh, uno no le no decía a nadie, no, no hablaba nadie de su sexualidad a menos que entendiera que era, eh, era también gay, lesbiana o, o, o entendido, llamaban en aquella época. Eh, pero esa, ese acto, esa, esa, asumir esa postura, eh, también fue totalmente transformador porque vi, empiezas a mirar el mundo de otra manera, completamente diferente, hasta, hasta antes de ese momento. Eso que la, me, me resulta interesante todo lo que cuentas, este, pero quiero, quiero hablarte, preguntarte sobre esos trabajos esos, ese, ese trabajo en los cuales asistía a tu papá. Que, con, que estaba en esa, en esa, en esa proximidad de esos documentos históricos, ¿no? donde ve a, a seres humanos como productos. Este, me, 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 me resulta interesante porque, porque muchas veces, por no decir todas, eh, cuando nos acercamos a en mi caso en particular, cuando me he acercado a la historia, ¿no? Uno la ve tan lejana, ¿no? Este, este pues, pues, por, lo, por lo factual, ¿no? Porque ha pasado tiempo, pero, pero pues el tiempo es tan relativo, ¿no? Pero ve, ve, hablando del proceso de, de la esclavitud, eh, de la emancipación, y entonces eh, las cosas las vemos escritas, las vemos estampadas sobre el libro, y, y como que en ese proceso quizás hay, un, hay algo de. como que se, se pierde esa sensibilidad, ¿no? De esa conexión. Y eso, y eso pasa en, en, en muchas cosas. Cuando veo, vemos películas, documentales. Cuando tú estás. Cuando tú, tú, tú está, cuando, tú, tú, cuando tú estuviste. cuando tú estuviste en esta cercanía con estos documentos, ¿cómo tú permitiste que.? O sea, digo, estoy asumiendo, ¿no? Que esto te afectara, o sea, eh, Porque me, me, me da la sensación de que sí que te afectó. Eh, y eso es lo que dice muchas veces de doc, de, con el doctor y paciente, ¿no? Tienes que mantener esa relación con el paciente, no puedes dejar que te afecte, ¿no? Uh -huh. eh, y, y quizás no sé si se comente lo mismo con el historiador o, o la historiadora. ¿Qué, qué, ¿Qué hizo, yéndome ya un poco más a lo específico, ¿no? Es que que abunde un poquito más, porque me interesa en lo personal, eso, el. el, el, el el bueno, yo pienso eso que, que te eh, hay varios factores. Uno, ya yo había tenido una experiencia antes de eso, cuando viví en Estados Unidos, de ser tratada como un, o un racial other, un otro racial, ¿no? O un sujeto racializado eh, por mi origen. En el caso, no tanto por eh, mi color de piel, digamos, pero por mi origen, que se era racializado indistintamente de como lucías, ¿no? Uh -huh. Eh, y, y claro, mi, pa mi padre era historiador y yo estar eh, pues en, la en la órbita de su trabajo desde que soy muy niña, de hecho otro, otra historia que frecuentemente hago es que mi introducción a la historia como tal fue cuando mi padre estaba haciendo sus estudios graduados y estaba haciendo su tesis y, y yo era su correctora de pruebas, ¿verdad? y yo tenía como nueve años y no habían computadoras y yo, él me sentaba y me decía léeme lo que dice ahí uh -huh. y así él corregía <laughs> su borrador ¿no? Entonces, las tesis de él era sobre eh, la, la orientación ideológica política del de um, sector criollo puertorriqueño en el siglo XIX. Y por qué en su mayoría no habían desarrollado una orientación independentista, sino más bien una orientación autonomista. Mm. Entonces, pues, eh, por un lado ya yo tenía una, yo diría que en, en, en síntesis, por un lado yo tenía ya una, una experiencia de racialización. Que en Puerto Rico uh, no la tenía, en Estados Unidos sí la tuve. Cuando regresé a Puerto Rico, pues ya yo veía la cuestión racial diferente. Y lo otro que al ser eh, estar en la órbita del de trabajo de mi padre, eh, que se que se hablaba en mi casa, o sea, eran cosas que uno hablaba en la mesa, etcétera, eh, pues ya pues también yo tenía una orientación hacia la historia como no distante, como no lejano sino uh, fundamental para entender el presente y quiénes somos y a dónde vamos, ¿no? Y ese tipo de preguntas. Eh, o sea que yo diría que ya para los de adolescente, pues ya, ya esas cosas estaban en mí. Cuando tú eliges un, me, me resulta interesante saber, cuando tú eliges un trabajo, una, una propuesta este, dentro del campo académico y... Se mantenga en el campo académico o se origen en el campo académico y después este, se desborde hacia, hacia el mainstream. O, eh, ¿Tiene algún recuerdo de, de, alguna, este, de algún trabajo en particular? Puede ser de los primeros que recuerde eh, que, sí, que, que, que sí te agarró de manera bien, bien diferente, que quizás te, 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 vi, te viste como con más urgencia. Al trabajarlo, comenta de tu papá, este, de que you know, está, está, estaba trabajando este evento para tratar de entender la visión criolla, ¿no? Este, en, en tu caso en particular, no sé si me, está ahí todavía, Francia, ¿me escucha? Ok, dame, no, que se, se, se fue un, se fue un, un instante. ¿Estás ahí todavía, Frances? Sí, se fue un poquito. Ok. Sí, sí, claro, eh, que sí. Ok, so, so en, 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 en síntesis. Si hay, si hay, hay algún trabajo o un gesto en el plano académico o, o, o partiendo de cualquier plano, pero pues viendo en la academia que que sí para ti tuvo que que, que tuvo uno, una urgencia particular, ¿no? Este quizás te trastoca más como persona, ¿no? Y de ahí parte esa necesidad de trabajarlo, de de investigar algo. ¿Hay algún, algún documental, algún, alguna propuesta, algo que recuerde así de vistazo eh, que se, que se que sobresale ante los tantos trabajos que ha hecho que tú puedas recordar este, este sí que tuvo, me, me caló de manera más diferente que los demás. O todos son iguales, no sé. <laughs> bueno, depende, yo diría que habría una respuesta para eso en muchos momentos de la vida, ¿no? solamente en uno, digamos, por ejemplo, cuando empezaste a hacer la pregunta, eh, empecé a acordarme que eran mis lecturas de niña y adolescente, y de, inmediatamente me vino a la mente eh, las lecturas que yo hice sobre el existencialismo. Eh, Jean-Paul Sartre, por ejemplo, me hizo un gran impacto cuando yo era bien joven, eh, luego en la universidad podría decir eh, eh, Fanon, este, eh, José Luis González, este, El País de los Cuatro Pisos, por ejemplo. Eh, o sea que depende, depende de la coyuntura. ¿no? Eh, eh, Ana Liria Vega, la, la cuentística y la literatura de las escritoras puertorriqueñas de esa, esa década a Rosario Ferré o sea, eso fueron este, lecturas que diría que fueron transformadoras um, y ya en Estados Unidos, pues en otra coyuntura pues otras lecturas y así su sucesivamente, o sea, yo diría que soy una persona que en, la, en todos los momentos de mi vida eh, podría señalar con que hay una lectura o, o y si pienso en películas eh, por ejemplo, de adolescente eh, eh, la, la, la el cinema novo brasileño, por ejemplo. Big Shot, eh, este, eh, Doña Flor y sus dos maridos, eh, fueron bien impactantes, en parte porque venían de Latinoamérica y en parte porque articulaban una propuesta visual particular. Eh, y ya vi, vi, en Estados Unidos puedo decir, por ejemplo, cuando yo vi eh, eh, de, eh, Las Madres de la Plaza de Mayo de Lulz Portillo, eso tuvo un gran impacto para mí, eh, en parte por la temática y en parte porque era, fue la primera o el primer documental que yo vi de una mujer latina en Estados Unidos, dirigido por una mujer latina en Estados Unidos. Y yo era muy joven en aquella época y me, me abrió la posibilidad. Uh, digo, yo, por un lado, yo empecé a hacer cine de chiquita, de hecho mi, mi, mi película que estoy trabajando se basa en ese pietaje que yo, eh, que yo generé de pequeña. Um, oh, wow. Pero de ahí a, a decir esto es lo que yo quiero hacer o quiero hacer más de esto en el futuro, como profesional, por ponerlo de alguna manera, eh, yo diría que eso fue un momento. Y otro momento bien importante fue una retrospectiva de cine latinoamericano que yo eh, participé. Yo fui a todas las películas por, por eh, un año y ahí no solamente pude ver un. un una muestra eh, bastante sólida de lo que había sido el cine latinoamericano hasta, a, hasta ese momento, sino que conocí a algunas personas durante ese proceso que después de las películas nos íbamos a hablar, eh, y, de, y por ahí conocí a Tony Kirban Barra, una escritora afroamericana eh, que fue mi amiga y que me abrió otro mundo. O sea, que a través del cine no solamente vi eh, lo que se supone que viera, ¿no? la, la muestra de la trayectoria, sino que otras personas que eh, iban con el mismo interés. Eh, en esas conversaciones me abrieron otros otros mundos. Y en esas diferentes coyunturas a las cuales hace alusión, uh, podemos podemos ver qué estuviste creando en particular. Eh, tú, tú sabes, tú tú estás consumiendo esta información, experimentando estas nuevas esta, estos nuevos trabajos, pero en en tu caso este de tu eh, tu trabajo fílmico, tu, hablando hablando en particular, ¿eh? hablamos en particular del trabajo fílmico que tú has, que tú has tenido la oportunidad de hacer. ¿Hay algún hay algún trabajo que viene a tu mente que te uh, de todo el que haya hecho que te haya afectado de una manera bien di, distinta, de, de una manera cada uno tiene su matiz. Eso lo entiendo, ¿no? Pero quizás uno que quizás tuvo un lingering effect, maybe, quizás por el proceso de producción, aún ya después de haberlo culminado, por la historia a la cual estuviste expuesta, uno que quizás te vulnerabilizó más que, que otro. Este, es que sí, esa historia De tu propio mí me, trabajo. Me, de tu propio trabajo, claro, claro, claro. Sí, yo, sí. yo he hecho muchas cosas que han sido problemáticas para la gente, este, o sea que diría que me acuerdo de todas. Eh, eh, por ejemplo, eh, eh, yo eh, Jennifer's Butt, por ejemplo, eh, un ensayo sobre eh, la corporalidad de Jennifer López que salió en el 97, eh, que causó eh, no rechazo necesariamente, pero fue una suerte de shock, eh, de que, porque hasta ese momento eh, esas, esos campos de estudio no estaban eh, hablando de esos temas y mucho menos de esa manera. Eh, brincando el charco, sí fue. Eh, la respuesta fue polarizada. Este, te puedo hacer muchísimos cuentos de, de episodios, desde de, eh, alguien ofreciéndome una galleta a, hasta eh, mostrarlo en, en Puerto Rico y, y no, no se oía nada. Después que se mostró, era como un silencio absoluto. ¿no? Uh, uh, a otro momento donde se exhibió en Berkeley donde hubo gente que se salió del teatro, básicamente, o sea, antes que terminara o inmediatamente que terminó o sea, no, no querían participar de la conversación y esto es eh, mediados de los 90, ¿no? el 94 fue la premiere en Nueva York eh, en el Mix Festival, que era un, era un festival de cine queer y de hecho fue la, la, la película de apertura del festival esa edición eh, y después de ahí pues fue Viajó muchísimo y, y yo estuve en muchos contextos eh, en diálogo con la gente eh, y fue una, una recepción, diría que, polarizada en el sentido de que había gente que lo identificaba como un momento significativo, tanto en el cine como en la representación queer, eh, mientras que había otra gente que... Eh, Tenía distintos problemas con, con la película, desde, desde su orientación, su estética, este, el hecho que yo estuviera en la película como actriz, digamos, o, o que estuviera físicamente en la película, que de hecho es una, es una, fue una decisión práctica, porque era la única persona que yo conocía que no me iba a cobrar y e iba a estar <laughs> disponible, ¿entiendes? O sea, que no fue ni tan siquiera. Yo me senté... Muy aquí, pragmático. Yo voy a ser la protagonista de la película. <laughs> sino más bien, es, yo necesito organizar esta película de alguna manera y, y yo soy el mejor recurso, el más barato y el, el más que puedo confiar para esa tarea. Y la actriz que mejor conoces también. Sí. <laughs> Fíjate, este, estamos hablando de que estos son estos, eh, 95, 94, estamos hablando de que estos ya son 25... O sea, sí, 25 años más o menos. O sea, está hablando un tiempo totalmente diferente. Uh -huh. eh, y, y, y la, la de, de entrada, pues tú, tú mencionas, hablando en de particular del el documental este de Brincando el Chalco, que toca que es de, prácticamente de, de queer, de, también de, toca el, el, elementos de, de, de la diáspora, ¿no? de puertorriqueños en la diáspora. Pero el, el ser exhibido, un, el ser exhibido eh, por, por ejemplo, en un, en un film festival que de queerness, eh, también fue exhibido en, 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 en espacios donde no era eso no, no era el entorno. Sí, en bueno, espacios más mainstream. en Puerto Rico fue en Cine San Juan, que no era un festival queer, era el festival, digamos, más, más, eh, más importante del momento. Eh, o sea, se exhibió allí eh, eh, y en Estados Unidos y en otras partes del mundo se ha exhibido en muchos contextos diferentes, no todos queer, eh, en, en contextos de cine diaspórico, en contextos de cine hecho por mujeres, eh, en, en contextos de eh, eh, festivales de cine caribeño, o sea, ha, ha, se, ha, se ha mostrado en muchos contextos diferentes, con, con públicos muy diferentes. Y, 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 hago, y hago énfasis al año porque estamos hablando 25 años atrás estamos en otro tiempo totalmente diferente no pueden o saber el, el contexto juega un, un rol y, y bueno, es, por eso es, yo es, pienso que eh, algunas de las propuestas que resultaban ser eh, problemáticas o, o polarizantes o que las emociones estaban muy a flor de piel eh, hoy día pues eh, sería otra la conversación muy diferente no eh, tú Ahora, ¿tú las, 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 las dos películas que tengo en postproducción ahora mismo, pienso que se acercan a, a asuntos complejos, que va a haber una polarización de, de respuestas, pero son otros temas, no son los mismos de aquella época. Tú te entiendes como una buscabulla, <laughs> que tú como que. Tú te entiendes desde que tú comenzaste por hablando de, del tema, de, el tema fílmico, que es algo accesible, ¿no? O sea, es más invitador quizás que, 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 que el tema quizás literario. Este, digo, o sea, eso, eso es relativo cada cual, pero eh, tú, tú em, empezando, eh, em, empezando con, con con esto, hablando temas tabú, tú estabas del todo consciente de la repercusión eh, de la repercusión que iba a tener, o, o, te, o te cachaste un poquito también sorprendida quizás de, de cuán fuerte quizás fue el recibimiento. Y, y la pregunta, bueno, lo que quiero ya la cuarta pregunta es que si tú te entiendes, y no para que tú te autoexalte, pero como si tú te entiendes como algo de vanguardista en, 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 en esto, en, en, en cuestión de como que quizás recibir los, los impactos más fuertes. Y ser como algo de, 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 de eso, de, estar, de, ab, de abrir el camino un poco para los que vienen detrás de ti. Sí, sí. Bueno, yo creo que cuando yo comencé, yo me movía hacia lo que yo entendía que era urgente. Y tal vez no se estaba haciendo, ¿no? Y, y, y me atraía particularmente esos espacios que, y ahí venía como una cierta impaciencia, ¿no? Mm. Eh, o sea, es hora de que ya empecemos a hablar de esto, ¿no? Eh, y bueno, sí, asumía que tenía algún tipo de riesgo. Eh, algunas cosas no me imagino eh, o no me imaginaba que iban a ocurrir, eh, pero diría que era la necesidad era más grande que cualquier miedo, ¿no? Claro. Y de hecho, en, en lo que estoy trabajando ahora, diría que eh, hay miedo, siempre hay miedo. Si tú estás haciendo algo que realmente eh, te importa. Eh, y le va a importar a otros, pues siempre hay algo de miedo envuelto, ¿no? Te, te tomas algún tipo de riesgo, ¿no? Eh, o sea que en ese sentido, pienso que eso es un elemento fundamental del proceso creativo. Si estás completamente cómodo y piensas que todo va a estar bien, pues yo diría que ese no es el tipo de proyecto que yo me envuelvo, normalmente. Ya, yeah, mira, yeah. yo me, me, me siento identificado con esa visión, me siento identificado con, con ese... Con, con ese sentido de responsabilidad, quizás. Eh, cambiando un poco la, la temática, pero tam, también dirigida a esa conciencia y a esa problematización, este, me gustaría saber qué, qué, qué cosas tú aprendiste, qué cosas tú te llevaste. Eh, después del, del trabajo que hiciste de, de la, del territorio americano, del territorio, del territorio americano Guam, de Warren ¿Sí? Guam, me gustaría saber qué, cómo fue esa experiencia para ti, ¿no? Este, en, en entrarle a esto, ¿qué aprendiste durante? ¿Qué reflexiones creó? Um, eh, yo creo que también es un tema que no se, no se abunda tanto, ¿no? El tema de, de Guam y lo que implica ¿Sí? ese territorio. Pues mira, yo llegué a Guam eh, en un proyecto que resultó que no se ejecutó completamente, eh, que era un proyecto, una serie de cuatro episodios sobre el impacto de la guerra hispanoamericana eh, en el Pacífico y en el Caribe. Y es la primera vez que yo me encuentro con Guam. Eh, y de hecho, al principio de la investigación a veces eh, no estaba segura ni si cuál era el estatus de guam dentro de la historia de esa guerra porque tantas y tantas fuentes lo omitían no, no existía a veces tú lo encontrabas en una nota al alcalde entonces yo fui pues poco a poco siguiendo esa pista y empezar a encontrar eh, colegas en guam y chamorros eh, que es el, el grupo nativo de guam en la diáspora porque guam antes que puerto rico empezó a tener la mayor parte de su población fuera de, de, de la isla, ¿no? Uh -huh. Y gran, mayormente en California, en San Diego y demás. Pues poco a poco yo fui encontrando colegas chamorros de Guam y hablándole de este, del proyecto. Y entonces empecé a viajar a Guam. Eventualmente se decidió que el hacer, hacer una serie que estuviera representada a Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam era, eh, no era viable eh, logísticamente ni financieramente. Entonces decidimos hacer dos proyectos eh, por sí mismo, uno sobre Guam y uno sobre Puerto Rico, que yo no he terminado, pero voy a terminar. <laughs> eh, y, y el proyecto de... Entonces empecé por el proyecto de Guam, que ya estaba más desarrollado, ya tenía algunos fondos. Eh, y cuando empecé a ir a Guam, me di cuenta que la gente en Guam no tenía memoria de la presencia española demasiado sólida. Era como algo que, o sea, en ese sentido, como decías anteriormente, de que una cosa que pasó hace tiempo, mm. eh, en Guam la guerra que la gente entiende que tiene más impacto sobre el presente fue la Segunda Guerra Mundial. Okay. Entonces, al ver que la gente en Guam realmente no quería hablar de la guerra hispanoamericana, ellos querían hablar de la Segunda Guerra Mundial. Y, y el impacto masivo que tuvo eh, sobre la isla y sobre la gente. Eh, y entonces pues decidimos que íbamos a, a reenfocar la película y vamos a concentrarnos en el impacto de la Segunda Guerra Mundial. Eh, Personalmente, la primera y segunda vez que yo fui a Guam, eh, yo me, a, a cierto nivel me sentía como que ellos eran como los puertorriqueños del Pacífico, <laughs> o sea, tenían uh -huh. una, una historia eh, colonial eh, paralela en cierto sentido, eh, tenían eh, un estatus político igual bajo el nuevo imperio de los Estados Unidos, eh, pero poco a poco me di cuenta que no, obviamente, que, que ellos eh, tenían unos matices históricos y unas experiencias históricas diferentes eh, que creaban pues, circunstancias y posibilidades diferentes. Y una de esas experiencias clave fue la Segunda Guerra Mundial, a la que le dediqué la película a comprender. Eh, pues la película, eh, de, de hecho, una de las cosas sobre la película en este momento es que no se podría hacer nuevamente la película como yo la hice. Porque yo hablé con gente... Que habían pasado por la segunda guerra mundial de niños y ya estaban wow. en sus 70 en sus 80 eh, tú ya no podrías hacer una película en guam sobre la segunda guerra mundial y entrevistar gente o hablar con gente que había pasado por la experiencia hablando de los hijos y los hijos de los hijos y las otras generaciones no eh, pero bueno, me dediqué a eso, eh, a escuchar y a armar la memoria histórica, a una versión, una perspectiva de la memoria histórica de la Segunda Guerra Mundial en Guam y cuál, qué impacto había tenido. Eh, la respuesta en Guam fue muy importante porque mucha gente cuando salió la película por PBS, porque fue parte del dinero era de PBS. Cuando salió en la estación de Guam pues yo recibí eh, muchísima correspondencia de personas en Guam y en la diáspora que querían ver la película, la querían comprar y, oh, wow. y yo pues no tenía planes de distribución más allá de la televisión para ese proyecto, eh, pero nada y dije, bueno pues hay que hacer hay que hacer DVDs. <laughs> hay que circularle de alguna manera y, y pues eh, también doné eh, muchas uh, muchos DVD a, la, a, a Guam para que se distribuyera en todas las escuelas y en todas las bibliotecas de, de, de la isla eh, y pues eh, por los años seguían viniendo este correspondencia de gente que decía por ejemplo es la primera vez que veo la historia porque mi abuelo no me la quería contar o, o cuando yo quería hablar del tema mi mamá cambiaba el tema que era demasiado problemático o doloroso eh, hablar del asunto eh, también gente que, que escribía decía que la quería ver porque su familia tiene una disputa de tierra con el ejército, con el Navy, mayormente, eh, y que la película los ayudaba porque mostraba algunas tierras donde habían sido apropiadas, mostraba un mapa, qué sé yo. O sea, que diría que eh, es la primera experiencia con una película donde eh, yo me sentí que había una necesidad de la gente por... Eh, por lo que contenía, a tal grado que, que había una demanda por el producto, por decirlo de alguna forma. ¿no? Eh, ciertamente yo me siento que en, otras, en otros casos con mis proyectos, pues sí ha habido consumo y ha habido eh, inversión por parte del público, pero eso fue eh, diferente. Yo diría que había una urgencia en la gente eh, por a, a tener acceso a esa narrativa y por eh, ayudarlos a, a, ya sea, a, a armar su propia historia. Eh, con más detalle o eh, a organizarse y articular una perspectiva, y de hecho, esa era uno de los objetivos principales para mí de la película: era proveer una perspectiva diferente a la hegemónica en Guam, que básicamente sobre la Segunda Guerra Mundial, es que los japoneses eh, los querían matar y los Estados Unidos los salvaron. Ah, sí. Es aquí como aquí comenta aquí, aquí un amigo mío algo así: fue parte del territorio estuvo bajo la mirada de Japón. Para tener un pleno dominio del Pacífico, ¿se ve un poquito? Eh, sí, y, y la narrativa hegemónica después del de rescate del de ejército a Guam fue que los americanos vinieron a salvarlo y por lo tanto eh, la gente en Guam debería sentirse agradecido hacia los Estados Unidos mm. y hacia el ejército. Y esa fue la, la narrativa dominante de la generación que que ciertamente fue rescatada por el ejército de Estados Unidos, porque uh -huh. el ejército japonés eh, ya sabía que, que iba a perder la guerra y tenían intenciones de matar a todas las personas que estaban en Guam. En parte porque se habían mostrado leal a Estados Unidos durante la ocupación y era una manera de como saldar esa cuenta y esa humillación para el, el, el imperio japonés. O sea que ciertamente hay una experiencia visceral de que si no llegan, eh, si no llega el ejército americano, pues eh, mucha gente en Guam hubiese muerto y de hecho perdió 10% de la población en las masacres japonesas. Wow. Pero lo que ocurre inmediatamente después de la ocupación es que los Estados Unidos se apropian de gran parte de la isla, no, eh, tres cuartas partes, para eh, continuar el proceso de la guerra en el Pacífico. Eh, y eh, mueven a toda la gente a, a unos campos eh, mientras ellos están eh, batallando y luego de la guerra se termina, muchas de las personas que fueron eh, movidas a estos campamentos nunca se les devolvió la tierra. Y en una sociedad donde eh, la tierra era tan y tan importante en todos los sentidos, eh, no solamente económicos para alguna gente, sino que eh, como... Eh, nativos indígenas, chamorros de Guam eh, la tierra juega un papel más allá de simplemente un claro. espacio de, de producción sino Sagrado. también es una, una relación eh, ancestral eh, y demás, eh, pues eso tuvo un impacto, uno de los, uno de los grandes impactos eh, es pues la reconstitución de, del espacio físico de Guam y lo segundo fue que al eliminar la posibilidad de volver a las tierras, eh, mucha gente quedó desempleada y desposeída y una de las pocas opciones que la gente tenía era ingresar al ejército de los Estados Unidos eh, y de hecho Guam tiene de las tasas más altas de participación en el ejército porque ahora es una cuestión intergeneracional de tradición familiar en muchos casos aparte de la necesidad eh, de, de empleo está también narrativas familiares que tienen origen en el rescate y que digamos tu bisabuelo de o del ejército tu abuelo tu padre o tu madre porque en Guam eh, también las mujeres participan ampliamente en el ejército, no solo los hombres. Eh, y eso pues crea pues, tam, una, una, una situación eh, difícil para hacer reclamos ante los Estados Unidos y ante el ejército con respecto a las tierras y con respecto a, al imperialismo o al colonialismo estadounidense en Guam. Eh, otro, otro impacto grande de este proceso fue que... Eh, antes de la guerra, la mayor parte de la gente en Guam, más del 90% de los habitantes, eran chamorros. Y ahora son menos del 50%. Y eso en parte porque vinieron inmigrantes eh, o, o eh, vino mano de obra eh, reclutada por el ejército de Filipinas y otras áreas, que era más barata que emplear a la gente de Guam. Eh, y también porque al sumarse al ejército, la gente empieza a salir de Guam a bases, a distintas partes de Estados Unidos. De hecho, ahí es que empieza la población de Guam en San Diego, que, es un, que tiene una base eh, naval muy grande, ¿no? Eh, o sea, tú hablas con una persona de Guam que ha participado en el ejército y, y prácticamente todos han vivido en algún estado donde hay una presencia militar y naval grande. Wow. Esto es... es o sea, esto... Son tantas cosas, ¿no? Este, uno comienza a buscar y a buscar. Y como tú dices, sí hay, hay similitudes, ¿no? Hablando de eh, nosotros como puertorriqueños, pero también hay todas sus complejidades que, que describen su historia de ellos, ¿no? Eh, eh, ellos dentro de sí mismo. Bueno, el hecho de que sea una. Eh, que ahora mismo la, los chamorros de Guam no sean mayoría en el territorio, que la lengua franca es el inglés porque hubo una campaña más exitosa en Guam que en Puerto Rico de suprimir el idioma nativo, ¿no? Eh, y, y que ahí, pues, que la mayor parte de la gente eh, está fuera de Guam y eso ya lleva décadas, pues crea una, una situación política, económica, social, cultural eh, diferente, aunque ahora, en la coyuntura puertorriqueña, algunas de esas cosas están ocurriendo por otros factores. Eh, y pues a lo mejor nos encontramos nuevamente en ese diálogo con respecto a por ejemplo tener la mayor parte de la población fuera de la isla o del archipiélago eh, que en el inglés tiempo de... también se convierta eventualmente en la lengua franca porque si hay cada vez más personas fuera de Puerto Rico eh, el pie, el pie y va de... a una, una práctica diaspórica de conexión y de, y de comunidad pues entonces el inglés el, el estatus del inglés dentro de ese proceso va a cambiar en el tiempo que tú estuviste allá, ¿tú notaste algún tipo de. A, a, así por. por circunstancias de comparación ¿no? de, con, con Puerto Rico? este mo, mo, movi, ¿Movimientos soberanistas? ¿Movimientos donde se, de, se da esa tendencia? ¿O es similar a Puerto Rico? Eh, no, yo diría que. Eh, por razones. ya mencionadas, de la relación tan diferente que tiene mucha gente con la institución del ejército. Y con los Estados Unidos, por ende, eh, el movimiento estadista, yo diría que es más fuerte eh, o ha sido más fuerte históricamente. Eh, el, los movimientos soberanistas han sido muy, muy pequeños mm. históricamente. Eh, yo diría que hay un grupo grande hasta relativamente reciente, y voy a explicar un poco por qué, eh, que aspiraba al estatus de Estado Libre Asociado, básicamente, porque Guam no tiene constitución propia. En el, o sea, en el sentido, eh, si comparamos constitucionalmente a, a Puerto Rico con Guam, pues ellos piensan que ellos están un poco más abajo en el proceso de autonomía uh -huh. relativa ¿no? que Puerto Rico. Entonces hay un grupo bastante grande que apoyaría que Guam se eh, moviera más cercano al modelo de Puerto Rico. ¿no? Uh -huh. eh, yo diría que con el envejecimiento de los que pasaron por la Segunda Guerra Mundial, y de esa memoria histórica, y de, de esa ambivalencia eh, hacia los Estados Unidos. O sea, por un lado, la gente se da cuenta que le quitaron todo, ¿no? Pero por otro lado, le deben la vida. O sea, esto es un poco la, la, la dificultad sí, política. está fuerte eso. Eh, pero con las generaciones subsiguientes, que no tuvieron la experiencia de ser liberados por los esclavos, que no vieron, eh, como cuenta eh, Juanita Cruz en, en el documental, no vieron a su madre y a... Eh, o a su hermano, eh, matado por un, un japonés, por un soldado japonés, eh, pues esas otras generaciones eh, miran la cosa un poco más crítica, siempre con respeto a la memoria histórica de los antepasados, pero diría que en las últimas qué sé yo, décadas, esa, esos jóvenes que ahora tendrán, estarán en sus 30, eh, 40, están articulando otro tipo de proyecto. Algunos de esos proyectos, yo diría que son eh, soberanistas o se podrían eh, describir como soberanistas o independentistas. Pero aún no son mayoría. O sea, aún son claro. pequeños grupos, pero diría que, que se escuchan más que cuando yo estaba eh, produciendo el documental. En aquella época no se escuchaban casi. Ahora, ¿Para, qué, ¿Para qué tiempo fue que tú estuviste produciendo el documental, este, francés eh, Bueno, salió en. Hace hace como seis, o siete, ah, como seis años, y yo lo empecé a trabajar eh, como siete años antes de eso. Cuando yo comencé a trabajar este proyecto, hace como 14 años, diría que en la última década más o menos, eh, algunas de las circunstancias políticas han cambiado en Guam, donde hay una nueva generación articulando su visión y su proyecto. Muchos de ellos han estado en Estados Unidos. Eh, y ya han experimentado este eh, escuela graduada o vivir en Los Ángeles o vivir en algún lugar en Estados Unidos y se han traído eso cuando han regresado también que, que y, y, y no han ido como parte del ejército eso es también una variable no eh, eh, si comparas generacionalmente con sus abuelos digamos Mira, cambiando el tema un poco, porque hermano no es eso, pero no lo voy a hacer um, que me resulta muy interesante, muy, muy, muy interesante. Y aquí alguien preguntó, este, que dónde si podían conseguir el documental en algún lugar, no sé si está este, disponible en algún lugar. Mira, hay, hay lugar. una página eh, que puedes ir y puedes ordenarlo, te lo, te lo mando. <ríe... <ríe... <ríe> eh, eh, por unos años, por como cinco años, se mostraba eh, los, eh, todos los, todos los junio, creo que era, eh, eh, por televisión. Pero ya, pues, el documental ya tiene unos años. Eh, no se exhibe tanto por televisión. O sea, que eh, eso es una manera. También hay algunas bibliotecas que lo han adquirido. No sé si estás en un lugar donde ese es el caso. Eh, pero la manera más simple sería este, ordenándolo, básicamente. Vale. Cualquier cosa yo le escribo también a la persona que me, que me, que me escribió para que poner en contacto contigo y que le den más información. Este... Volviendo a lo, a lo local, eh, me, me gustaría que hablaras un poquito sobre el proyecto que, que te, recientemente estuviste trabajando en Puerto Rico de valor y cambio y de dónde nace ese... Proyecto que nos ha, no hable como que ese preproducción la producción y la postproducción. Si es que ha habido uh -huh. postproducción, todavía no uh -huh. sé. Sí, ahí, este, todavía sigue. este, eh, Y entonces que habla de eso porque me resulta muy interesante. A, a, y de ahí es que te conozco, de ahí es que, que, que supe de, de tu existencia, a su vez de lo que estabas haciendo. Y me resultó súper, súper mega interesante. este Y el génesis de eso, uh -huh. este, los que no saben. Eh, que habla un poquito sobre eso, yo voy a mostrar unas fotitos que tengo por ahí de, de, de los dólares. Bueno, mira, en, en el 2015 eh, yo comencé a participar de un grupo de trabajo que se llamaba Unpayable Debt, eh, que se, quería entender mejor la situación de deuda de Puerto Rico y en el proceso pues eh, adoptamos el método de comparativo de qué, qué está pasando en Puerto Rico, qué ha pasado en otros lugares. Eh, y fue una suerte de auto, o sea, educarte a ti mismo de lo que estaba ocurriendo en un grupo de gente. Y, y fue curioso que una de las características de este grupo era que no había ningún economista. Y yo pienso que eso fue determinante a que Valor y Cambio existiera. Eh, porque al ser periodistas, artistas, eh, personas en las humanidades, ciencias sociales, eh, que no teníamos ninguna formación eh, particular en esa área. Eh, pues nosotros estábamos abiertos a, a todo eh, y, y teníamos varias, desarrollamos varias líneas de trabajo. Y eventualmente, a mí me empe yo empecé a interesarme por el rol del arte y los artistas dentro de las coyunturas de deuda. Tanto, o sea, estudié en, en casos en Europa, eh, recientes y más históricos en Latinoamérica eh, y demás. Y ahí fue que yo me di con, también con la noción de moneda social y vi que eh, en muchos contextos que había estudiado, fueron artistas los que comenzaron ese tipo de proyectos. Eh, o sea, que eso fue como una premisa que fue fundamental para que eso existiera, ¿no? Eh, la segunda fue que el grupo o parte del grupo hizo una suerte de encuesta en un momento entre activistas en Puerto Rico para ver en qué contexto podíamos hablar sobre esta, algunas de las cosas que habíamos aprendido, incluyendo monedas sociales, eh, constitución de asambleas y demás. Y notamos que mucha gente estaba agotada, eh, no estaba interesada en aquel momento en reunirse, no se sentía que tenía la capacidad eh, eh, ni de tiempo ni de recursos para crear coaliciones muy grandes. Eh, y había una fatiga, o sea, había, la gente estaba exhausta. Entonces, pues, juntando una cosa con la otra, eh, se me ocurrió que tal vez la manera de iniciar el diálogo que teníamos en mente y de presentar la idea de moneda social y la idea de economía solidaria, o proveer una experiencia una oportunidad para experimentar lo que podría sentirse como una economía solidaria, era a través de un proyecto de arte. Entonces eh, decidimos pues que si gran parte del asunto tenía que ver con dinero, pues íbamos a crear una moneda, eh, eh, debatimos cómo la íbamos a, a, a distribuir, y ahí fue que rescatamos una TH... Eh, eh, la reconfiguramos y al reconfigurarla, pues la TH se convirtió en una suerte de, de aparato etnográfico móvil. Porque eh, para obtener el billete, tenías que hablarle a la máquina que te iba a hacer tres preguntas sobre el concepto de valor: qué valoras, qué obstáculos hay para que lo que tú valoras sea apoyado y, y qué grupos y personas tú conoces que ya hacen lo que tú valoras. Y tenías hasta tres minutos para hacer un cuento sobre eso y a cambio te daba en la máquina te daba un billete aleatoriamente y de esa forma eh, lo que hicimos fue constituir una economía que digamos funcionaba a través del intercambio de historias tú nos hacías una historia sobre lo que tú valoras nosotros te damos un billete y en el reverso del billete había un código QR que con tu teléfono podías accesar la, la página en el internet y te daba el cuento de la figura o comunidad que estaba representada en ese billete entonces a cambio de que ellos aceptaran los billetes, los comercios participantes, nosotros pues hablábamos o contábamos la historia de su comercio en las redes sociales. Entonces creamos una economía de intercambio de historia. Todo el mundo obtenía algo que le era valioso a través de intercambiar historias, que sugiere que una economía no tiene que ser de explotación y de acumulación y de extracción. Hay más de una manera de organizar una economía que no tenga esa características. El, el elemento artístico que está puesto detrás de, de, de todo esto ¿pudiste? es un elemento que tuvo que ver mucho con este proceso. ¿Cómo, cómo fue el proceso de elección, por ejemplo, de los sí. difer de las diferentes personas que utilizaron? En este caso tenemos a Luisa Capetillo. ¿Cómo fue ese ronda donde usted decir, bueno, vamos a utilizar a estas personas para identificar estos billetes? Bueno, lo primero fue que una vez yo eh, decidí que iba a inventarme dinero de alguna manera. Eh, yo eh, había colaborado de otras formas con Sarabel Santos, una artista en Puerto Rico, a, a, cuando yo era curadora de un espacio eh, en, Colo en la Universidad de Columbia de Arte. Eh, había colaborado con ella y dije: Mira, esto sería un proyecto chévere para trabajar con Sarabel. Entonces me comunicó con ella y ella dijo que sí. Y empezamos a imaginarnos cómo iba a ser esta moneda, ¿no? Y hubo varios pasos en ese proceso. Eh, desde los colores eh, y cómo los colores cuentan parte de la historia que queremos contar, eh, el tipo de papel que tiene que ser para que pueda la TH lo pueda dispensar, que eso fue algo que... Y descubrimos wow. que la experiencia de la gente del dinero no es solamente visual, sino también táctil. O sea, tú le dabas a la gente un papel que no te sentía como dinero, entonces decían, esto no sirve, ¿no? Esto se siente diferente. Se esto se siente legit. Legit, exacto. Este, yeah. Entonces, para las figuras, pues tenemos algunas hipótesis entre Sarabel y yo, teníamos algunas ideas, pero decidimos hacer una encuesta. Entonces, hicimos una encuesta uh, mayormente no, no científica <laughs> eh, entre nuestros allegados y otras personas cuya perspectiva este apreciábamos y le preguntamos qué personas, lugares, comunidades... Eh, de alguna manera eh, representaban los valores que habíamos escogido para el proyecto, que eran equidad, justicia, creatividad y solidaridad. Entonces, de, eh, recolectamos eso y había, había unos patrones en, en esas respuestas, eh, bastante fuertes, diría yo. Y nosotros, básicamente, escogimos algunos de, los, de las figuras y lugares que más gente dijo que coincidían con los valores y coincidían con el tipo de historia que nosotros pensábamos y valorábamos como parte del proyecto. ¿no? Eh, y el, en algunas ocasiones escogimos ciertas personas, eh, tal vez por razones que otra gente no los hubiese escogido, porque otro de los criterios que teníamos era que la historia nos ayudara también a enfocar eh, eh, en una coyuntura o una problemática del presente y que tuviera un conocimiento que nosotros podíamos eh, accesar. Por ejemplo, el caso del 2 de eh, Betances, eh, pues obviamente una de las razones que está ahí es porque eh, se imaginó una, una modalidad o una organización política pancaribeña. Pero otra razón fue porque eh, fue médico es, este, y fue un promotor muy importante de, de acceso a la salud pública en Puerto Rico. ¿no? De hecho, un hospital que él ayudó a fundar todavía está en pie en Mayagüez. Eh, entonces, pues eh, Betances está ahí por varias razones y porque nos permite hablar no solamente de cuestiones eh, de constitución política o de rebeliones anticoloniales, sino también sobre un, un, otro aspecto crítico del presente, que es la salud. Eh, investigando los corderos, este, tomamos también la, la, pues, la oportunidad de promover eh, las historias menos conocidas de sus hermanas y el rol que tuvieron en la educación, no solamente para niños, varones, sino también para niñas este, y también nos daba una oportunidad eh, y esto es claro en todos los billetes que la manera que cada uno de estas historias, estos personajes y comunidades definen lo político y que es eh, lo prioritario en la intervención política, vienen de, otros, de distintos lugares y en el caso de los Corderos venía de su fe cristiana eh, mm. y me parecía importante eh, resaltar tanto como que eh, eh, Luisa Capetillo era anarquista eh, y era una eh, dirigente de, labor, eh, de bueno, huelgas laboral, cómo plantear que eh, la labor de los corderos, de la familia Cordero, eh, venía de su entendimiento de, de, de la fe y que era, que era el, el deber cristiano. ¿no? Eh, y eso establece la, la, plur, la pluralidad ¿no? de, su, de, tu, de sus trasfondos. Exacto, era, para nosotros es muy importante que eso o sea que no hay una línea en ese sentido que, que plantea en las historias de estos eh, de estas figuras y de estas comunidades que hay una forma de definir qué es lo importante ni una sola forma de hacer intervenciones eh, en, en el contexto político. Hablamos un poco de, de esta, porque aquí veo que no hay una imagen en particular que uh -huh. representa eh, que, no, o sea, que no hay una imagen de una persona. Sí, en particular, si no... Me di cuenta que, eh, eh, que yo tenía, bueno, muchas contradicciones, pero que había una contradicción o una tensión, por decirlo de alguna forma, entre escoger figuras que ya estaban incorporadas en una cierta narrativa nacional y el concepto mismo de moneda social, que es una moneda muy local. Entonces, en parte, eh, tratamos de abrir una ventana para eh, eh, donde se podía clarificar ese punto eh, haciendo una de las monedas claramente social en el sentido que era de un, o sea que aludía a una comunidad más una comunidad vale una figura eh, que aunque polisémica y aunque eh, la gente puede eh, acercarse a esta figura de ciertos de distintos modos sí ya están incorporadas con una cierta narrativa nacional o nacionalista entonces nosotros queríamos eh, eh, sugerir que la moneda social su uso fundamental era a nivel local y que lo, lo político definido a esa escala era fundamental para todo tipo de cambio. ¿no? Entonces, de las comunidades que, que pensamos que fueron unas cuantas, pensamos, o sea, hay, hay muchas comunidades, por ejemplo, en mi propio trabajo yendo a Vieques, eh, por ejemplo, para mí eso es eh, un, un espacio donde hay mucho trabajo eh, comunitario muy importante, eh, pero escogimos el caño eh, por muchas razones. Eh, una es por que una de las cosas que queríamos hablar era de la cuestión de la tenencia de tierra la especulación financiera que tiene que ver con bienes raíces y el caño es el único lugar en puerto rico donde hay tenencia colectiva de la tierra a través del fideicomiso no entonces el caño nos permitía no solamente narrar la historia del caño que en sí misma es eh, eh, pues, icónica en muchos sentidos eh, sino también nos permitía plantear eh, asuntos de gobernanza local eh, de acción comunitaria eh, de, y de tenencia de tierra, como la tenencia colectiva de la tierra, como una alternativa a la coyuntura actual de, eh, de capital financiero. ¿no? Entonces, ¿cómo resultan eh, los tres líderes comunitarios jóvenes que están en la, en la cara del billete? Fue que pues eh, yo fui al caño a pedir permiso al caño para que me permitieran contar su historia como parte de esta economía. Entonces ellos eh, me dijeron que sí y, y entonces escogieron estos tres chicos eh, que son líderes comunitarios. Al momento de la foto, pues eh, el más joven, Gerard que está a la, a la, bueno, a, a para acá, para la a mi izquierda, eh, tenía creo que 16 años eh, y Marangeli, que está en el medio, eh, tendría como 18 años, 19 años. Eh, o sea que estaron muy jóvenes eh, y ellos fueron escogidos por la comunidad para representar la comunidad en el billete y, y para hacer la cara eh, del proyecto para valor y cambio. Qué genial. Esto, esto, esto es un trabajo y es, a, puramente estéticamente hablando es precioso. O sea, eh, 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 está bello. Y entonces en las partes traseras también hay unos... unos Paisaje, hay plazas públicas. Este... Bueno, todo el billete trata de contar la historia eh, o alguna perspectiva en la, en la historia que representa. O sea, por ejemplo, Luisa Capetillo, los colores de su billete eh, son negro y rojo, mayormente, que son como los colores anarquistas. Eh, Arecibo está en el reverso del billete, este, donde ya nació. Eh, en el frente del billete, que poca gente lo reconoce, es, es una calle en Cuba. Eh, como se, eh, tal vez alguna gente sepa que a Luisa Capetillo la arrestaron en Cuba por usar uh -huh. pantalones, ¿no? Entonces esa, esa imagen se refiere a ese incidente, ¿no? O sea que tanto los colores como eh, la imagen, como eh, todo lo que aparece en el billete, eh, todo intenta Está bien pensado. A contar algo de la historia de la persona o la comunidad, ¿no? Por ejemplo, en el caño Martín Peña, ves que el reverso del billete... Es el puente, ¿no? Martín Peña. Y eso fue como el no-brainer, ¿verdad? Eh, porque cuando eh, fui a consultar, eh, eso fue lo que todo el mundo dijo, ¿no? Y de hecho, cuando mostramos el billete en el caño y, y antes de que saliera publicante y mostramos el reverso, todo el mundo se, eh, se conmovió porque es, una, es una, un referente tan importante para la comunidad, físico. Y el ave también, la, el recurso natural. Claro, también, eh, que es parte del, de lo que uno ve cuando está en el caño. ¿Qué, qué, 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 tú, qué tú recopilaste? Ya para ir dando un poquito de aterrizaje a esta, a esta tertulia que me, me ha fascinado. Esto ha sido un banquete para mí. Um, de las historias que recopilaron ¿no? en, en, este, en este intercambio. ¿Qué cosas, qué, qué, ¿Qué cosas resonaron, qué cosas recuerdas que compartieron las personas cuando compartieron esta historia? Bueno, debo decir que nosotros ahora mismo estamos eh, empezando el análisis de las casi 2.000 grabaciones que recopilamos tanto en Puerto Rico como en Nueva York. Eh, y una de las preguntas que tenemos, por ejemplo, es si hay diferencias en lo que la gente dijo, que, de qué valoraba o qué obstáculos había. Eh, anecdóticamente yo pienso que sí hay algunas diferencias de lo que yo escuché y de lo que he leído de las transcripciones, que he leído ya cientos, cientos de transcripciones, eh, pero yo diría que en Puerto Rico una cosa obvia, que ya que hemos hecho gran parte de la, de, de la sección de Puerto Rico, podría decir, es, es la, valora, la valorización tremenda que hace la gente de la educación. O sea, cuando, después que las personas contestan ¿qué valora mi familia? o algo en el entorno familiar. La segunda cosa que la gente menciona, casi, casi toda la gente, es la educación. Y no se refieren a, digamos, eh, modales uh -huh. o la educación como forma de movilidad social. O sea, la gente abunda un poco eh, de lo que quiere decir la educación. Eh, y eso fue interesante porque era tan, tanta y tanta gente que participó, dijo eso. Y, cu y entonces cuando también piensas que la, la pregunta dice, ¿qué valoras? Bien poca gente dijo una buena economía, o el dinero, o un trabajo, muy poca gente dijo eso. Al menos en el área metropolitana. Si cuando salimos a Macao, oímos cosas diferentes. Eh, pero yo en el área metropolitana gran parte de lo que la gente habló era de la educación eh, y tenían pues, críticas sobre el, el estado de la, del gobierno, eh, de las relaciones entre el estado y la gente. Eh, otra cosa, eh, yo creo que importante es que cuando se preguntaba qué personas o orga, organizaciones ya hacen lo que usted valora, gran parte de la gente no podía darte una respuesta específica. Entonces lo que, eso lleva a una conclusión de que había una brecha entre la claridad de lo que la gente valora uh -huh. y cómo vamos a llegar a lo que valoramos. Uh -huh. Entonces diría que eso fue una de las cosas más... Y, y eso es importante porque muchas veces la gente, o sea, tú, a, eh, académicos y otras figuras que escriben eh, plantean que, pues, que la gente no sabe lo que quiere o, o no tienen claridad política, etcétera. Yo diría que nuestro proyecto no bueno, es una... Es una o sea, hablamos con mil personas a una TH, o sea, pero lo que recogimos es que hay una gran claridad en, en muchos aspectos del tipo de sociedad y de relaciones sociales que la gente desea, pero sí hay claramente eh, un obstáculo en que no, ese, ese deseo, esa visión, no está conectada con mecanismos para llevarla a cabo. Ya, ese, ahí eh, está, ese, 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 ese espacio entre medio que es tan vasto. Entonces, ahora mismo pues nosotros vamos a producir un informe eh, que analiza la grabación y vamos a, a, a ver si hay correlación de edad, eh, de género, de localización y demás eh, con las respuestas y cómo comparan con, con Nueva York, que estuvimos también un buen rato y recogimos eh, cientos de grabaciones. Y el otro proyecto eh, que continúa, es eh, que está en postproducción, es una película que se llama Valor y Cambio de Movie. Eh, y ahí pues pues mostramos las respuestas de la gente y mostramos cómo fue el proceso. Eh, y, y una de las cosas que a mí más me sorprendió del proceso, que fue cuando mucha gente recibió el billete, eh, tenía una respuesta sumamente emotiva. Lloraban de alegría. Eh, a veces la gente lloraba porque se dio cuenta de algo doloroso al preguntarse qué valoras o al preguntar quién hace lo que tú valoras. Eh, alguna gente... Eh, sentía tristeza porque hablaban de eh, de todos los esfuerzos que alguien tuvo que hacer, un sacrificio que una madre o alguien tuvo que hacer para que ellos estudiaran, para que ellos hicieran algo en su vida, ¿no? Eh, entonces, esa emotividad que en un trabajo que, va, que acaba de salir yo le llamé Alegría de Colonial que eso o sea, es como ese momento donde el billete de alguna forma eh, te abre una, un campo de posibilidad que a lo mejor no estaba abierto o no tan claro anteriormente, ¿no? Eh, y esa fue una respuesta que a mí me sorprendió, porque aunque yo personalmente trabajando en el proyecto siempre me sentí eh, emocionalmente conectada con el proyecto, eh, ver que otra gente también, tanta otra gente también, se sintió así, eh, no era algo que yo esperaba. Claro, y creo que cuando tú pones un, algo, que pusiste, algo que le pusiste tanto empeño y pasión, ¿no? Y... Y está atrás, bastidores, cocinándose, ya verlo uno creado y ver el impacto que crean las personas, eso ya es otro nivel también de emociones que también va a crear en ti. Y, y, y ver quizás cosas que uno ni, ni, ni pensaba, ni había contemplado en qué podía ser un outcome de esto, ¿no? Y, 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 y las personas, yo imaginándome, ¿no? Las personas viéndose, tocando este, este elemento material en el cual se ven identificados, en el cual por fin están sujetando quizá algo que se convierte como que un portal, un portal de emociones, un portal de, no, de imaginario. Me parece, me parece un, un, un proyecto súper... Super, bueno, mucha este... gente, por ejemplo, nos dijo que ellos no iban a gastar, porque eso fue otra sorpresa, ¿no? El, uno de los objetivos mm. del proyecto era que la gente usara los billetes y participara de esta economía de intercambio. Pero de los um, más de mil billetes que circularon en Puerto Rico, se usaron menos de 100. Sí, eh, y se entiende, ¿no? Se querían quedar, o sea con, que con, se ellos. quedar con el billete. Eso me eh, pues, planteó una pregunta, ¿y por qué? Porque si esto es un país en, en crisis económica, donde casi la mitad de la población eh, dicen que vive, o sea, vive bajo niveles de la pobreza y demás, pues esto, si, te sac si tú participaste varias veces, como mucha gente hizo, tú podías ah. tener 100 dólares en la mano que lo podías usar en 42 eh, negocios y, y, yeah. y locales, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, pues, empecé a hablar con, con la gente y le preguntaba explícitamente y recibí una, una gama de respuestas, eh, pero el, el, digamos que lo que une todas las respuestas es que consideraban que el billete, por la razón que fuera, tenía más valor lo que representaba de lo que podías obtener. Mmm. Eso, sí. diría que no fue tanto el caso cuando estuvimos en un con jóvenes allí. Eh, muchos de los jóvenes usaron los billetes inmediatamente para comprar comida en la ah. cafetería de la escuela. Y eso ya, ya eh, nosotros ya en el diálogo nos habíamos dado cuenta que en puta Santiago, pues hay, hay una crisis eh, económica y, 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 y la cuestión del de, eh, hambre que se pasó y que en algunas instancias sigue pasando en algunas partes de Puerto Rico después de María. Eh, entonces ahí hubo un comportamiento diferente eh, más en general los jóvenes y los niños tienden a ser los que más gastan los billetes en general, están menos apegados a lo que representan por las razones varias pero en Humacao, aparte del hecho de que, que, que yo noté que había niños que lo usaban en, en, la, en San Juan, también había claramente la necesidad de usarlo de manera que mucha otra gente que participó el proyecto no parecían tener esa necesidad Sí, ahí hay tantos elementos que uno puede contemplar, ¿no? Elementos generacional, elementos de 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 de, de conocimiento, elementos de la necesidad, uh -huh. tan 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 tanto y, y eso está cool. Eso, 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 esa es la, la, la excepción que me estoy acordando. Por ejemplo, mucha gente eh, no, no reconocía a Luisa Capetillo, mucha gente la confundían uh -huh. con otras con otra figuras, eh, no, no la conocían y una de las que eh, yo pregunté a hubo muchos maestras y maestros que participaron del proyecto. Y yo le preguntaba por qué tú crees que todo el mundo reconoce al maestro Cordero pero casi nadie reconoce a, a Luisa Capetillo y me dijo bueno porque Cordero se enseña en la escuela y Luisa Capetillo no uh -huh. yeah, eh, yeah. la excepción de la reproducción no eh, yo diría que es Roberto Clemente yo vi niños de seis años que ya sabían quién era Roberto Clemente y que no wow. iban a gastar ese billete por nada del mundo y esa reproducción de, de quién es Roberto Clemente y cuál es su historia y, y por qué es importante y demás eh, luce que también ocurre fuera de la escuela. Yeah. Sí, es más accesible. No, este... es más accesible esa figura de el deportista mayor de Puerto Rico, eh, la accesibilidad, no. Pero eso está interesantísimo, ¿no? que Que niño de 6 años ya Familia, este, si, claro. tienes, si si eres deportista o si estás en un equipo de béisbol pues ya tienes otros focos de, de reproducción digamos de esa historia mientras que otras figuras eh, si no te las enseñan en la escuela literalmente este, no, no vas a escuchar eh, de no ellas, a menos que tú en algún momento de tu trayectoria te encuentres con la necesidad de encontrarla no ya yeah. Y yeah, que, que así también, yo, así fue así que yo me tropecé con Luisa Capetillo, por, por gestión propia, este, y por la amistad, y por el círculo en el cual uno, uno, uno está. Este, ya, ya para terminar, háblanos, eh, le, al comienzo con, di, nos diste como un pisco labio, no de algo que estás trabajando ahora. No, no sé si quizás puedas abundar un poquito sin, sin, sin llegar a los spoilers, ¿no? pero de, de ese, no sé si se pudiera decir como biópico, ese biopic trabajo, este, no sé cómo tú quieras este, apodarlo. No, no, no puedo decir nada. <risa> no, <risa> una... <risa> eh, no eh, Yo diría que es un trabajo eh, eh, difícil, porque como digo, a mí me gustan las cosas difíciles, ¿no? En el sentido de que ha, ha exigido mucho de mí, eh, mucho trabajo de mí, eh, interno eh, y, y, y estético, eh, pero eh, ya, ya, ya verán, pronto. Ese pronto la, la tiene un, too, un, un tempted. Sé que estamos en tiempo incierto, obviamente, pero... 2021... Eh, bueno, está, bueno está, estamos como a mitad del proceso de edición, vamos a decir. O sea que yo espero terminar este año eh, y la distribución pues eh, habrá que diseñar una forma de, de acuerdo a las circunstancias que tengamos en ese momento. Eh, la película de Valor y Cambio también yo espero que esté terminada pronto eh, en estos, estos meses. Y, y la queremos sacar rápido porque esta coyuntura económica de la pandemia eh, es una que el tipo hmm. de, de cuestionamiento que se plantea el proyecto eh, pues tiene un campo Perfecto. fértil eh, en este momento. Ambas son, tienen el formato es largometraje, cortometraje. Uno, este... uno va a tener el, el valor y cambio, creo que va a ser un largometraje. Este, eh, la otra película eh, va a ser. Como 50 minutos, yo creo. Super, I am looking forward to that. Última pregunta para acabar, sí. y, y, y estoy súper, súper agradecido. En verdad que me he disfrutado mucho este intercambio, y, bueno. y, y me encanta me encanta mucho el tema del, del filme. y Cuando se está hablando de alguien que le está poniendo empeño y pasión y haciendo cosas muy relevantes, hermano, usted y tenga, Francia, está haciendo un súper trabajo y, y me parece súper. Relevante, rico y digno a, a discutir y a hablar. Y ojalá este su trabajo, tu, tu trabajo se extienda al campo escolar más y que se fomente eso, porque tal como estaba hablando de, de, de la, que, la perspectiva que nos trae valor y cambio, no, de la ausencia que hay de estos personajes, material como el tuyo me parece sumamente digno. Y no lo hago por, por elogiarte el aquí delante de todo el mundo, me parece sumamente convencido que es sumamente relevante tener estas discusiones. Bien, bien, viendo, viendo, viendo tu trabajo viendo tu quehacer de vida este ya a lo largo de, de, de lo que ha pasado de, de, de tu vida estas décadas que llevas explorando la, la experiencia terráquea esta experiencia de intercambio lo, con lo, uno al otro qué tú entiendes qué te entiendes es, es algo de valor que algo de valor o, o algo de o, o algo que tú quisieras resaltar Dentro de tu experiencia de vida, que, que tú quieres que la gente te recuerde bajo. No 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 por el no por viaje, no, sino, so, sino que tienes relevante, que, que trae valor social y, y, y que tú. You think it's, it's, it's worth remembering you by. Y ahí te dejo con la última bueno, palabra. Es como... Eh, una figura que yo he escrito, Hollywoodland, que era una llamada Superstar de Andy Warhol, eh, que decía: Call me anything but call me, ¿verdad? <laughs> yo creo I que el that. ser recordado eh, de las múltiples maneras, porque mi trabajo es, abarca. De hecho, gran, yo creo que una de las dificultades de mi trabajo es que el que lee solo mi producción académica o solo conoce el cine, eh, pues eh, no tiene una idea completa ¿no? de, de, de la gestión, eh, de cómo yo he tratado de usar eh, múltiples formas para eh, investigar y porque yo pienso que tanto el cine como la investigación académica, como la escritura creativa y demás, eh, son formas de investigación con sus propios métodos diferentes y, y, y para llegar a ciertos... Tipos de preguntas y, y, y para investigar ciertas cosas, pues eh, pienso que estamos mejor, o yo al menos, este, investigándola a través de este método, con esta materialidad, con estas potencialidades, limitaciones, que con otro método, ¿no? Eh, o sea que yo pienso que tal vez algo, algo valioso sea la, la, misma, el, la misma idea eh, de, de, de investigar en todos los métodos que sean necesarios. Eh, en ese sentido yo, yo considero mi trabajo como uno que se, lleva, se deja llevar por la pregunta más que por disciplinas o canons o tradiciones o, 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 otras, o otros referentes ¿no? yo voy hasta donde me llega la pregunta aunque sea como espeluznante Gracias Frances gracias por compartir un poquito de ti, yo lo aprecio gracias. realmente y, y espero que estos trabajitos salgan más pronto que luego. Muchas gracias. Gente, gracias a los que estuvieron participando, los que comentaron, los que estuvieron de entrada, de salida. En verdad, gracias. Aprecio mucho que sintonicen, que compartan, que comenten. Y nada, hasta la próxima. Nos veremos entonces. Y hoy voy a, hoy voy a cerrar con una cita mía, by the way. Siempre cierro, siempre cierro con una cita de Walter Mercado. Hoy voy a cerrar con una cita mía. Este. The best advice is spoken by ear. El mejor consejo está hablado por orejas. So de, pensemos en eso un poco. Nos vemos hasta la próxima, gente. Mucha paz y mucho amor. Y ¿ve? como quiera, cierro con vuelta al Mercado. Adiós. <laughs>